pues estamos en un lugar boscosa, el único lugar dentro del área metropolitana en el que realmente se tiene amplio espacio boscoso y podría considerarse como el pulmón de la ciudad. Mi nombre es Otto Chitumul. Yo soy originario de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. Pertenezco a la comunidad lingüística Chi. Y soy un artista que dedica su tiempo a hacer música. Allá en San Miguel Chicaj, de donde soy originario yo, una de las especializaciones del arte que más empuje tiene es la música en marimba. Pues mis inicios como músico datan de cuando yo me encontraba en el vientre de mi sagrada madre, porque desde ese entonces recibí estimulación, siempre se me exponía, por decirlo de alguna manera, a escuchar música y específicamente música en marimba. Luego se dio un segundo momento en el que nuestro padre compró una marimba de un solo teclado y pequeña, y en donde nosotros empezamos a somatar la marimba y a jugar con ella, y fue ahí cabalmente en donde iniciamos ese interés y la ejecución misma con la marimba. Actualmente convivo con mi hermano menor, que también es artista. Mi nombre es Fabio Chitumul. Soy artista, pues integrante de la marimba de mi hermano. Llevo casi 7 años viviendo acá en la capital, buscando poder enriquecer el arte que uno quiere llegar a realizar, ¿no? Llegar a hacer un aporte a Guatemala. Por ahora también compartimos el espacio que alquilamos con otros compañeros artistas. Mi nombre es Daniel Díaz Castañón, tengo 24 años de edad, soy originario de un caserío que se llama Buenavista 2, de la aldea Huitancito, del municipio de Huitán, del departamento de Quetzaltenango. Hablo el idioma mam. Empecé a tocar marimba casi hace 8 años. Tuve la dicha de empezar con un maestro que me motivó prácticamente a este instrumento que antes me gustaba, pero nunca había tenido esa oportunidad ni de estar cerca del instrumento, ni mucho menos ejecutarlo. En primer lugar, mi nombre es Gabriel Domingo Miguel Nicolás. Vengo de Santa Eulalia, Guatemala. Tengo 20 años y estudio aquí en la capital. Y también trabajo, que soy maestro de educación bilingüe intercultural. Empecé a un aproximado de 11 años a 13 años, empecé a imitar marimba. La motivación fue ver a interpretantes ejecutar la marimba de distintas formas, en grupo,
más se da en grupo. Entonces ahí nació ese interés de que cómo me gustaría tocar como ellos, en las fusiones, las melodías, cómo lo bailan también. Y así empezó ese interés en mi persona para ejecutar la marimba. La importancia de la música tradicional de Guatemala para mí es una riqueza, aparte de una riqueza natural, es una riqueza cultural. Y esta música pues nos identifica tanto como pueblo maya como Guatemala ante el mundo entero. Es propio de la cultura, si nosotros lo valoramos, nos estamos dejando influenciando por otras músicas, pero lo importante es nuestra música para nosotros los indígenas. Ajá. La música cultural y tradicional. Bien, nosotros somos jóvenes que pertenecemos a una cultura milenaria y somos una generación que andamos buscando reivindicarnos como pueblo, andamos buscando una cultura más auténtica, y es por eso que somos conscientes de que cuando se dio la invasión en el área en donde nosotros actualmente habitamos, también se nos vino a imponer una religión. Y es por eso que nosotros como agrupación nos hemos venido distanciando de esta práctica espiritual para acercarnos más a esas prácticas espirituales ancestrales. Johannes Keletsu es un proyecto con identidad que surge en octubre del año 2006. El nombre fue consultado con personas mayores de nuestras comunidades. Cabalmente, a sugerencia de ellos, es que se estableció el nombre que empleamos actualmente, Johannes Keletsu. Está compuesto por dos términos. Por un lado, Johannes, que en una traducción metafórica podría decirse que es un sonido específico que se emite en un punto determinado, sonido que se expande por donde sea posible, pero después vuelve a regresar al punto en donde fue emitido. Y por el otro lado, Keletsu es el nombre de un ajpo. Es un nombre que aparece en el libro sagrado Popol Vuh y que, según la narrativa de este libro, es el nombre del ave que cantó cuando se presentó el primer amanecer para el pueblo quiché. Lo que hace especial al marimbista entre los músicos, yo creo que es lo humilde que es, lo sencillo que es y lo amigable que es. En mi caso, yo lo siento cuando lo ejecuto. Se siente ese entusiasmo, no sé qué es lo que provoca en mi persona, pues. Algo que pasa a su plan y yo lo siento extraño, entonces eso me atrae más y me siento libre, muy libre cuando ejecuto y me divierto, lógico. Yo empiezo y lo voy a hacer corto, después vos conmigo, los dos al mismo tiempo y corto. Siempre iniciamos al
compás de la respiración. Después te agregas vos la tercera vez, siempre corto y hacemos los tres, y la cuarta vez te agregas. Y después lo bajamos y empezás. ¿Qué es lo que más les gusta hacer juntos, aparte de la música? Jugar fútbol.